Para la Tribuna TV, hoy nos encontramos con una persona que está pasando por una transición de su cuerpo. Su nombre es Chantal Munguía y nos va a explicar cómo ha sido esto en su vida. Chantal. Bueno, muy buenas tardes. Para mí este proceso ha sido un poco difícil. Desde muy pequeño, claro que sí, no me he sentido conforme, ¿verdad?, a lo que biológicamente yo soy, ¿verdad? Nací biológicamente como hombre, pero en mi cuerpo, en mi interior, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, siempre me he considerado una mujer. ¿A qué edad empezaste a sentirte diferente? Desde muy pequeño. Desde que tengo uso de razón, recuerdo de que lo primero que me encantaban eran las cosas, siempre fueron las cosas femeninas, los vestidos, maquillaje. No me gustaban los carritos, siempre me atraían más las cosas femeninas, nunca me atraían las cosas tanto masculinas. Yo creo que siempre me sentí mujer desde muy pequeña. ¿Has sentido rechazo de la sociedad al vestirte tú como una mujer? Sí, siempre hay rechazo. Hay rechazo por parte de la sociedad porque son personas que le tienen miedo a lo desconocido, a algo nuevo. Las personas pues piensan que somos, por ser lo que somos, somos aberrados o que somos demonios, que no creemos en Dios. Piensan que somos personas que solo nos estigmatizan y nos generalizan, ¿verdad? En sí la sociedad generaliza a que una chica transexual es una persona que se lleva en la calle, que se prostituye o que es ladrona. ¿Tu familia cómo ha tomado ese cambio tuyo ahora? Bueno, chico a chico. Mi familia lo ha tomado de una manera, pues te puedo decir que algo muy controversial ha pasado en mi familia. Pues hay cierta parte de mi familia que tal vez hay un cierto acercamiento o aceptación de mi persona, pero hay cierta parte de mi familia de que no, todavía están en ese proceso de aceptar tal vez mi realidad. Porque para ellos, pues, lo que la sociedad dicta es que como yo nací hombre, tengo que ser hombre. Entonces, pues, con quien me tengo más problemas es, tanto puede ser con mi papá, que es con el que he tenido un poco más de problemas, pero ya después, ya lo que son mis hermanos o mis hermanas, pues, no, ya con ellos es una relación distinta. ¿Qué hay de tu mamá? Bueno, mi mamá en sí, con ella tengo un estilo de acercamiento, pero no es así muy, muy cercano. No es algo como que nos llevamos muy bien o que tenemos mutua confianza, sino que es solo cuando nos vemos y hola, ¿cómo estás? Hablamos algunas cosas, pero o sea, no es acerca de lo que yo siento o lo que yo soy. ¿Cómo comienza esta transición, ese cambio de sexo? Bueno, esta transición comenzó hace algunos años. Comencé con un tratamiento. Fui al doctor, donde él me hizo algunas sugerencias, comenzar con un cambio hormonal, con un cambio de inyecciones que son progesteronas. Entonces ese cambio, estoy en ese proceso todavía con un tratamiento de hormonas y así pues ir cambiando ciertos aspectos de mi cuerpo, feminizando más, o sea, mi apariencia. ¿Qué es lo que va a cambiar las hormonas en tu cuerpo? Explíquenme. Ah, pues lo que van cambiando es, bueno, la contextura física, va cambiando aumento del busto, las piernas, la piel, el cabello. Hay ciertas cosas que las hormonas influyen bastante para que todo esto se vaya dando un rasgo más femenino, más bonito. Podría decir así. ¿Piensas con lo de tu miembro, piensas cambiarlo ya definitivamente, pero en otro país? Sí, si alguna vez si tuviera la oportunidad, claro que sí, de hacer un cambio radical totalmente, porque si me siento mujer, si quiero ser mujer, lo quisiera hacer completamente. Entonces, eso influye bastante en mi decisión de cambiar y hacerme totalmente una mujer, completamente, de todo a todo, de pies a cabeza. ¿Cómo harás en el caso de que en Honduras no es permitido ese cambio? Pues yo creo que sería igual que hacen algunas transexuales de aquí de nuestro país o de Centroamérica, pues emigrar a otro país.
y buscar pues esa oportunidad y buscar los medios de cómo realizar este cambio quirúrgico. ¿Qué le dirás a las personas que los miran aún con desprecio? Pues que no lo hagan, pues ya que somos seres humanos, todos somos seres humanos, no hacemos daño. Yo creo que debe de haber un poquito más de apertura hacia todas las personas. Yo no puedo discriminar a nadie por lo que sea, por lo que es, por lo que piensa. Todos somos seres humanos y creo que todos merecemos oportunidades. ¿Quiénes son los que más te llaman por teléfono a tu celular para enamorarte? Pues los que más me llaman para enamorarme, hombres casados, solteros, algunos empresarios, algunas periodistas, doctores, ingenieros, pues algunos entes del Estado, pero, o sea, personas nada más que me gusta tener ese secreto de confidencialidad para no pues crear ningún tipo de controversia ni problemas. Sí, son hombres. Bueno, claro que sí, son hombres, porque ellos, o sea, a mí a lo que me han dicho son personas que tienen fantasías sexuales, que quieren experimentar algo diferente con una persona diferente, con alguien, ¿cómo te puedo decir? Como yo, biológicamente hombre, pero con una imagen de mujer. Les encanta, pues dicen que soy una persona muy bonita, muy elegante, muy educada, respetuosa. Pues igual yo agradezco los halagos y pues de igual manera puedes ciertamente corresponder y despejar alguna duda de las que ellos tienen. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. Futura periodista y abogada. Exactamente, estoy realizando mis estudios para próximamente ya graduarme como periodista, igual también seguir con mi carrera en Derecho, porque para mí es importante la educación, seguir aprendiendo, seguir conociendo más acerca de las leyes, seguir conociendo acerca de las comunicaciones, es un mundo que me fascina. Para mí eso es mi objetivo, es alcanzar y poder lograrlo.